¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Impulso Cooperativo. En esta oportunidad accedimos a dialogar con el ingeniero Franco Biblienghi, quien está al frente del área de telecomunicaciones de nuestra cooperativa, ya que él va a dar cuenta y especifica cómo es el trámite y la gestión para poder acceder a todos aquellos afines y adeptos de lo que hace al Fórmula 1, de esta disciplina, de este deporte en particular, de qué manera, como decíamos, usted puede acceder a poder ver las distintas instancias deportivas y competitivas. La Fórmula 1 puntualmente la tuvimos todos los usuarios, digamos el 31 de diciembre que se comunicó, que el canal Fórmula 1 F1 LATAM, digamos de Latinoamérica, y en general tenía la licencia para todo el mundo en realidad de la Fórmula 1, la empresa que es dueña de la Fórmula 1, valga la redundancia, ahora es una empresa americana, mandó licitación, esta empresa LATAM perdió los derechos y lo ganó la empresa Fox. Digamos que antes tenía 8 carreras solamente Fox, y ahora va a tener, creo que son 16 el total de las carreras, las tiene todas Fox. Fox va a mantener la misma modalidad que se mantenía antes, o sea, libre, o sea, por Fox, por el Fox que tenemos en todos los, el canal que está liberado, digamos que es el Fox 3, van a salir 8 carreras, y después las otras 8 carreras van en diferido, y el canal Fox Action, que es el 470, por el momento, en la grilla digital, que es un canal premium del paquete Fox, va a tener las 16 carreras, la clasificación y todo lo que teníamos acostumbrado a ver de la carrera en el canal Fórmula 1 LATAM. Pero la cosa es así, digamos, solamente van a pasar las carreras por Fox Action, que es el 470, que como te decía es un canal del paquete de Fox Premium, digamos. O sea, hay que contratarlo como el de fútbol, pero en realidad es el de película y tiene el plus que ese canal Fox Action pasa peleas de UFC y bueno, y ahora la Fórmula 1. Esto tiene un costo aparte, evidentemente. Sí, el pack creo que por el momento está alrededor de 240 pesos. Tuvimos muchísima demanda del fútbol. El fútbol genera un fanatismo que traspasa todas las fronteras, digamos. Es impresionante, somos un país que nos hierve la sangre por el fútbol. Y bueno, se le pidió paciencia, hubo gente que tuvo más paciencia que otra. Se fue llevando adelante la situación y hoy la tenemos bastante normalizada, prácticamente se hacen en el acto, digamos, las conexiones, tardan un par de días, por supuesto, si hay que instalar el equipo, pero tenemos bastantes abonados de fútbol, tenemos un 60-70% de los abonados de televisión digital que tienen el paquete de fútbol, y bueno, todos los usuarios que lo quieran, ya está terminando el campeonato, pero bueno, está la final la semana que viene de Boca-River, que te lo comento de paso, después no sé si lo vamos a hablar puntualmente con Julián, o Julián le va a dar la difusión, va por los canales premium, va en el 290 y el 295, va a la final el jueves que viene, creo que es, este no es el otro, así que, o miércoles, no sé bien, el 14, exacto, ahí va la final, y bueno, los que tengan contrato todos los paquetes van a poder ver la final por ahí. Así pasaba la explicación por parte del ingeniero Franco Biglenghi, al frente de Telecomunicaciones de CEPAL, en lo que hace a aquellos gustosos del Fórmula 1 de poder conocer el procedimiento paso a paso de cómo poder acceder a ver las distintas instancias y competencias que tienen que ver con la Fórmula 1. De nuestra parte, nuestro agradecimiento que nos haya acompañado y los esperaremos en la próxima entrega de Impulso Cooperativo.